Josito. Bueno, y estamos con José Bloch, han ganado uno de los clásicos del día. Bueno, comentame un poquito la carrera, felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias. Y ahí largamos medio atrasadito, pero sí. La llevo acá arriba donde se puso a correr un poco, definió bien. La tuviste que buscar un poco. Sí, la tuvimos que buscar en medio del principio nomás porque largó mal. Largó medio en la balanza, buscando para afuera. Sí. Y acá arriba donde se acomodó, pasó bien. Lo importante es que te respondió, ¿no? Sí, que respondió. Cuando pediste, apareció. Apareció, la llevo así. Bueno, ¿a quién le agradeces por el tiempo? Y a los patrones más que nada, que siempre confían en mí. Y a los amigos que hoy no pudieron venir, pero siempre nos mandan un mensajito. Bueno, felicitaciones por el triunfo, ¿eh? No, muchas gracias. ¿Qué significa tener en tus brazos, en tus manos, mejor dicho, el trofeo de ganar una de las carreras principales del día? Buenas tardes. Una alegría muy grande. Pasamos muchos nervios, ¿no? Sí, se sufre, ¿no? Pero bueno, ahora ya pasó. Se disfruta. Sí, obviamente que sí. Bueno, ¿cómo es esto de ser una mujer propietaria? Contame un poquito. ¿Cómo es? ¿Cómo es de ser una mujer propietaria? Y contame el porqué de las lágrimas, de tu emoción. Bueno, esta llegó, la tuvo mi abuelo. Sí. La crió en el campo él. Sí. Y por eso significa mucho. Tu abuelo ya no está. Claro. Bueno, pero es ley de vida, ¿no es cierto? Mirá qué hermoso regalo y no deja de ser quizás un poquito dentro de la tristeza, tiene ese agridulce el triunfo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, el agradecimiento, ¿para quién va? Para todos, la verdad, para Tata, para, bueno, mi papá, para todos. Ay, qué bueno, Gustavo. ¿Cómo vivió hoy? Esto. Veníamos con muchas expectativas. Nosotros ya habíamos corrido, le habíamos ganado a uno de los caballos. Y bueno, pidieron la revancha, con la revancha, y bueno, teníamos que dársela como carrerista. Y bueno, por suerte le volvimos a ganar. ¿Para quién va el agradecimiento? Y para todos los que somos pocos hoy, pero bueno, por el teléfono nos están acompañando todos los amigos, porque estamos lejos nosotros, 300 y algo de kilómetros. ¿De dónde viene? De Villaguay. Ah, de Villaguay. En Torrijos. Felicitaciones, que lo disfruten, ¿eh? Bueno, muchas gracias.